Y empezamos tempranito. Ay, chueva. Entonces, escuché que mi papá había ido a la carnicería a comprar barbacoa, pero estaba cerrada. Entonces, mira, ni me cepillé el pelo. Y no fueron. Y luego yo me desperté a las 8 y mi mamá dijo, ¿te quedaste de cenar? Y luego ya me salí a bañar y me senté para que me dijera mi mamá que si quería almorzar. Pero nada más habían hecho menudo y estoy segura que ese menudo lo pagó mi mamá. Estábamos en mi abuelita con mi tío. Y, o sea, estoy segura que ese menudo lo pagó mi mamá. Y luego me dice mi mamá, compra barbacoa, ya faltaban 10 minutos para las 9. Y le dije, voy a comprar barbacoa, voy a ir yo, me voy a tardar unos 15 minutos y voy a llegar tarde. Que la hubieras dicho yo iba a barbacoa y nada más que mi papá y yo. Mi mamá le gusta. Y luego dijo, pues entonces haz lo que quieras. Y así como que, o sea, todavía que quería decir comprar la barbacoa yo. Y no nada más, dinero. Ajá, y no nada más la iba a comprar para mí, para mis hermanos. Sí, para todos. Ajá, para todos los de la casa. O sea, pagó mi mamá el menudo, ¿a poco ellas no podían pagar la barbacoa? ¿Cómo te sentiste, Irving? Bien, muy bien. ¿No te dolió? No, incluso también volví a agachar allá por la casa y de que no sentí tanto dolor. Yo también ahí amanecí como si nada. Sí. No. Qué bueno. Cuidado. Y no me duele. Ah, y luego con... ¿Quién eres? ¡Ah, oh, me chapulín! Y luego a mi tía y me dice, ¿a poco nada más vas a comer eso? Y yo, sí. ¿Y qué vas a llevar de lonche? Nada. Y se fue. Y luego sacó una pechuga de pollo y dije, me la va a dar a mí para mi lonche. Y se la dio a mis hermanos. Yo puedo comer lo que sea aquí. Yo no. Yo traje carne con papas que he hecho con lomo. Qué rico. ¡Claro! Oye, ayer no vino Ernesto, Nati. No supiste. Sal. Ay, gracias. ¿Qué, Carlita? Ay, va, amiga. ¿Está bien? Sí. Uy, di que sí, ya tengo el reparto. Ay, joder. Otra vez. Llega temprano. Lo va a poner, llega temprano. Claro. Ya sabes de qué vas, de... Claro, ya sabes. Ya sé, ¿verdad? Y que es el primer evento. Claro. Y le dijimos anoche, no te... Llegas a las 9, por favor. Pues tiene que llegar temprano para arreglarse. ¡Ya sabes! ¿Y cómo les falla? Mm. Ya sabes, ¿verdad? No, pero ya ves que ahí en el Chongo hay un vestidito de princesas. Uh-huh. Bueno, como que se puso la niña encima de su ropa ese vestido y era casi igual que el de la festejada. Me caen mal las niñas así, tan envidiosas. Pues, Mac, ¿estás grabando? Sí. Y nosotras aquí... Voy a salir con esas telas cortas. Sí, amiga. No, está todo colgado, doblado. Si sí, no es que no están, es que están sucios y no se las deben lavar. No me gusta Dory. Bueno, sí me gusta su canción. De acuerdo. ¿Viste la entrevista que compartió Irving? Sí. En la mañana me desperté feliz por esa entrevista. Ahora va a salir la amiga de Doris, Josefina. ¡Ah, oh, me chapolín! Pero ya había salido en varios capítulos, ¿no? ¡Claro! ¿A poco? Sí. Ah, no sabía. Las amigas de... Dijo doña Marina anoche que estaban en una caja allá abajo. Anoche dijo. ¿Está arriba, por favor? Ah, pues quién sabe. Nada más sé que están en una caja. ¿Y ya buscaste eso? Me gustó mucho su vida de Cancún, güey. ¿Sí? Sí, estaba bien padre. Al 100%. Sí, estoy haciendo el... Porque ya lo hicieron como más vlog, o sea, ya ustedes hablaron. Sí, eso es súper raro de nosotros porque pues no lo habíamos hecho así. Ajá. Pues dijimos, ay, vamos a hablar y a grabar lo que...
más o menos puede interesar y pues lo que hicimos. ¿Y ayer cuando fuiste a Centro? Sí. Qué padre. A mí sí me gustó. Sí. De hecho, estaba en la clínica y no tenía pacientes y me puse a ver tu video. Estuve allí como, dura como una hora, ¿no? 38 minutos, casi 40 minutos. Ah, sí. Estuve ahí todo ese tiempo. ¿Y vas a subir un video de cada día que estuvieron allá? Sí, pues aprovechar. Como le dije a Willy, llega temprano, ya sabes de qué vas. Y luego me dice, ¿y los demás? Tranquilito, no te emociones. ¿Qué dijiste? Ya. Hice mi bromeo. ¿Qué dijiste? Que ya estaban acá las playeras de los otros. Ah, mi obra buena del día. Ay, no, super padre. ¿Por qué? Ay, como la buena cosa. Super padre. ¿Y estás grabando con tu celular o con tu cámara? Está con la cámara. Con... Ay, en serio, qué padre. Sí. ¿Lo grabas más chido tu celular? ¡Cállate, baboso! Sí, no. La amplitud no es la misma. Me he visto ridícula en la facultad. ¡Qué mamón! ¡Qué ingrata! ¡Qué bruta! Y que no vaya a contar la actitud con esa que ella se la pasó muy bien y que ay, que la guasa. Carly, ¿y para qué? ¿Para ti qué significa fresísima? Pues que es fresísima. Pues que es fresísima. Sí, pero o sea, ¿qué significado tiene? Una persona pues que se viste bien. No, y luego cuando le preguntan de Donald Trump. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y luego le dije que lo está entrevistando acá. ¿Cómo crees que nos veíamos de cosas? Pues esta revolución. Pero como una 40 minutos, una hora. Una hora. A las 11. No, en la noche. Creo que ¿de qué hablas? ¿A qué hora terminamos? Jota, pues no viste el último evento. Es que es de las 8. Ah, no, pues como a las 10, más o menos. Sí, 10 y media. Ahí toca recoger. Pero para mí, a las 3 de mi casa, ¿para las 11? A las 10, Evelyn. Ah, bueno. Siempre les ¿qué pedo con Evelyn? Para las 10 o 10 pasadas. Yo tengo que ver el trabajo, por ejemplo. Uy, perdón. ¿Y eso? ¿Es que me. Es parte de la historia, mi amor. Ay, ay, para que te trabajen mucho. Sí. Me parezco Paulina Rubio, la ceja del mío de aquí, los papás. Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya. Ya te voy a dar el pachita. Salió. Puta. Un puta, un gastar. ¿A poco? Es que no me desconecté bien rutina. Bueno, no me desconecté porque estaba editando el puto video. O sea, no estabas en Facebook, pues estabas... Editando y lo dejé abierto, pero no le estaba dando mucha atención. ¿Por qué te desconectaste? Porque Paco salió con su mamá de que me iba a ver más tarde. O sea, quería llegar a mi casa casi como a las 10 cuando se te iba a desocupar desde las 8. O sea, y yo desde las 8 estoy en mi casa. Vale, cagado eso. O sea, hazme el favor, pues dije, otra vez lo mismo. Es madre, y yo, ay, sí, qué bueno. ¿Este? No, no lo vi, me encabroné, nomás que se la advertí. Se la hiciste de pedo. ¿Por qué? Por unas cosas que pasaron. Y luego me dijo, para que vengas a cenar. Le dije, entonces pues no me hagas perder el tiempo a mí, si yo hubiera cenado otra cosa. No, me quedaron iguales. ¿Qué hora es? Me siento chueca, ay, dice. Ay, ya sé, ¿verdad? ¿Qué hace eso? Te mueve los... músculos por dentro. Cuando yo tenga esposo, su requisito va a ser que no tenga pelos en los pies. Carlita. Un lampiño, y ayer estaba diciendo que quería. Sí, lampiño. Es verdad, yo también. Tranquilas. Albino. Albino. También. Un albino lampiño. No me importa tener uno.
Al güero. Dormí nada más 3 horas. Sí, yo también me levanté. O sea, me dormí después de las 11 a las 11 y de 11 a 4 no pude dormir por la mañana. Ah, no, yo sí dormí. Y ya sé que mi mamá se levantó y me... Te escucho. Ajá. ¿Tienes una mochita para dormir? Y aún así tenía mucho sueño. Mi mamá me regañaba porque cuenta que me dice, ay, es que voy a salir en el estadio, la madre. Así. Y el domingo dice, mamá, mañana te veo. Y mi mamá dice, ay, si estás en venta y al día siguiente si lo quieres ver, dice, dile que no, que el domingo, dile el lunes, más que miércoles, no. Para la otra que quiera decirte que no, le piensa porque sabe que no lo vas a ver. Dale, sí, de hecho. Mi mamá me regañaba cuando Kimi no iba y me decía, ¿de qué otro día? Divierte bien la Willy mucho de. Ahorita le vamos a cantar de puro chantaje, ahorita baile. ¿No puedes subir al reparto, César, por favor? Sí. Ya lo mandó Jaime. A ver, ¿y qué? ¿Qué pitas toca? ¿Qué pitas toca? Es primero de Junior Express y luego tienes de Ana y luego de Animal. Y a las 8. Ay, qué bueno que voy de Ana. ¿Qué más? Irving. Vas de Navin y luego vas de... No, nada. Y luego de Willy. Ponle a Willy. Ya tienes el pinche reparto porque no has llegado, Jota. ¡Claro! Pero no, en el de... Oye, ¿y el del parte de Navin a qué hora es? A las 4. ¿En dónde? En Monstruos y Peluches. Sí. Ah, sí. Ahí esta foto no. Que le ibas a mandar, la foto de Dari. Le iba a mandar algo turbio. Después de media hora lo... No, y quedándose en las calles de la bicha, estupido, muy mal, pero no lo dije, estupido, muy mal. Es un estupido, muy mal. No, hombre, amiga, mil horas. Ya voy. Ya lo mandé. ¿Por qué no tienes una chiquita? No, mamá. ¿Cuándo hay chantaje? Iba a tener sonido tu video. ¿Sí? O sea, de lo que estábamos hablando. Ah, sí. ¿Están grabando? Dígale. Ay, güey, no había visto. Mandarle saludos a tu mamá. Perrita, ya bien bonita. Sí, ahorita me asomó, ahorita claro que sí me asomó. ¿Lo vas a subir a YouTube? Sí. No, vamos a hacer. Mala noche. No te llamaste. Una persona equivocada. Hablando de novia, ¿me hoy? Sí. ¿Qué pasó? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toda la vida. Sí. Pero ayer pura chantaje. Que perdí más. De adreda, a ver. De adreda. Baila, hermana. Instagram. Ay, ya. Gracias, Willy, te amo. Ok, no me molesta. No. Me he dormido, pero. No. ¿Ayer dormiste o no dormiste? No dormí. Váyale, quiero ver algo con ella. Dígale a la cámara. Mira, ¿a quién te quieres? El de piecita. Qué adreda. Ya también ya me compré. Mira, perrísima. Yo también me compré una mamá. Dale, la traigo dorada. Qué asco. La traigo chicle. Pero chicle. Pero no, ¿qué tal siempre ayer? Siempre están en el cielo, amigo. ¿A Jessy? ¿A qué hora? En la noche. ¿A Jessy? ¿Jessy Jeffa? Ayer sí, amigo. Ah. Dices que no primero, dices, no, ayer sí. Pues ayer fue eso, ¿no? En la mañana. Ah. ¿Y sabes? Ah, parece que ya es tarde. Ah, vaya, mira. Vaya. Ayer tarde porque no se comer. ¿Qué comiste? ¿O te comía? Ayer, con arroz. Ayer. Sí. Hermana, ¿por qué tienes que ponerte guapa? ¿Qué pedo? Ay, no, me acaba de llegar tarde y también me quedo aquí ya. Por eso ya está también. Ya. ¿Qué le digo a la cita? Le llevo a alguien y le dice, no eres el primero yo. Pero no te vas a escuchar tu video, ¿verdad? Bueno, eso lo edita, Silvia. Sin a ti. ¿Qué? Maluma y Sin Bandera.
Sí, pero no confiaba en el de la radio. Ah, sí, que se haya equivocado. ¿Se escuchaba la voz de Maluma, Carla? Ay, claro que no. Claro que sí. Pero es que se escuchaba cuando estaba más chiquito. Sí, no, uy, no, me cálmate, ya está anciano. Chabelo le queda corto ya. Deja con mi cosmética. De cuando estaba más chiquito. ¿Una bolsa? Pide una de intercambio. Con la intermolida. Yo te la regalo si quieres. Llegó a todo modo y me pongo a ver otra cosa en vez de comprar una. ¿Qué te pones a ver, Willy? Los collares. ¿Y tú para qué quieres un collar? No sé. Willy, pareces de las señoras que se ponen una bandita cuando se van a poner una mascarilla. Debería. Pues debería. Qué horrible eres, Irving. Dice Carly. Que parece que te vas a poner una, como las señoras, una mascarilla. Así como está. Y le digo, no sé, nunca me he puesto una mascarilla. Y luego le digo yo, pues deberías. Ya lo dije, Belín. Como para las 11 nos vamos, chavos. Sí, pero me dio mucha risa. Así como que, atacada. ¿Qué vamos a comer? Tortas. Ay, no, tostada de la Siberia. Ah, no. Ay, qué rico. Vamos a agarrar un poquito el café de aquí. ¿Por qué no te pones base? ¿A quién le dicen? A Willy, ¿sí te pones corrector? Te estoy diciendo que se me olvidó. ¿Por qué no pides? Sí, Willy. Ay, lo mismo. No, no lo dejes igual. No, vamos a comer allá. Está bien oscuro. Allá nada más hay un pasillo bien chiquito para cambiarse. ¿En dónde? Sí. ¿Dónde es? No sé cuál. Ay, que se me lo se van a pasar. El de... El de Capitán América. ¿Qué? Para que estamos con el enchinador, qué feo. Me estoy enchinando las pestañas. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? Hombre. Y dije, con ese se soba. No nos damos cuenta que se utiliza el enchilador. Creo que con este se soban. ¿Qué con ustedes? ¿Van a las 8? ¿Van a ustedes o no? Nosotros vamos. Voy al patio yo. Sí, nosotros vamos al patio. Me había dado un pequeño infarto. Y en domingo. ¿Quién va de Tiana? Alondra. ¿Ni la peluca? No. Ah, no, sí, estaba allá arriba. ¿Eh? Ahí hicieron el rocío. Está Jacqueline Reina. Y sí, se fue sin chino. Ah, se les viste volar, ¿no? ¿Es neta que sí la pusieron acá? No la estás escuchando. Estás muy brava, Alexa. Alexa, hoy. Qué feo, Willy. Yo te hacía en tu casa, fíjate. Fíjate nada más. De pura party. Es que como me sobraron 150 pesitos, mi güey. Hoy es el momento. Fíjate, si la puta mandamos el hambre en la tarde, fíjate. Esa era Londra. Esa era Londra. Sí, pero es que no comiste tampoco. No, yo sí comí. ¿Sí? Por eso llegó tarde. Por eso llegué tarde. Ah, porque llegaste ya comido. Sí, porque yo llegué comida. Y lo otro vino bien tarde, qué hueva. Bueno, no te voy a decir lo que no, eso, no nunca quiere comprar. Me la quiero comprar. ¿Qué pedo, güey? ¿Se rompió? No. ¿Tu polvo? Ah, no. Incorrecto. Ay, ya no cabemos. Ah, ya menos nos vamos. ¿Qué? Yo sin guarda. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Gato. Gato. Son las 10:20. Y yo sí llegué a las 10. Dijo mi papá, ah, cúcala de maruca. Cúcala de maruca. Ay, qué mamá, se escurrió, ya mejor le compro otra leche. El protagonismo. Foto figuroso.
No. Cállate, baboso. Está acá. Ah, yo pensé que tu corrector. Es que ahorita lo veo aquí. Sí. Black, black, black. Ay, chanque. Sandalia. Ayer andaba un chavo pelón, pero creo que brillaba más que la que el foco de espejo que gira. Está de cristal, dices tú. Sí, sí. Oigan, ¿repasaron? Yo no. ¿Te saluda la vida? Le llevo el chapón. ¿Es nada más esto ahora para Junior? Sí, creo que sí. Dile que tú me quieres. Pero está apagada, ¿no? ¿Qué? Está apagada la cámara. No sé, güey. ¡Qué guapa, Carlita! Sí, se nota mi base. Ay, no, es para la cámara. Sí, sí, te mato. Ya sé, sí, con toda la base. Ya me lo acabamos. Aparte que llegó tarde con mucha party. Carísimo, ya mero está, ya mero, ya mero. Ya mero está el baking, ¿verdad? Entonces, sí, se está cocinando el baking. Todo el clown. Siempre que dicen baking me acuerdo del meme que compraste. ¿Te acuerdas de Aisha, la que hace pasteles? De Baking Day. ¿No? No, de eso no. Ah, yo sí la veo. ¿Tú sabes quién es? ¿No sabes quién es? Una vez dijiste quién era. Sí. La de mis pastelitos. Gris es la de mis pastelitos. La de mis pastelitos. ¿Qué tan alto es el chongo, Irving? ¿No más de que se vea? ¿De frente? ¿Dónde? ¿Estos? La de Ana y Nicky Minaj. Ay, hermano. Está grabando. Ahí está el muro. Pues yo nunca sabía cómo se peina. O sea, va para atrás. Pues hacia atrás todo, nada más cuando te la pones se levanta aquí, nada más por derecho. Porque tiene mucho surquito. Ay, ya me cansé. ¡Ah, oh, Bechapolín! En el video donde les digo que trae gorra y se le hizo la boca acá. ¿Cómo está? Como Pam Sasha, con razón, tipo, ¿qué le dije? ¿Por qué le dijeron así? Yo nunca he visto a Ariana vestida así. Pero yo vi un video que la comparaban con Mariah Carey y que era, le copiaba toda a Mariah Carey. Ah, sí, sí, le copiaba la letra de las canciones. La letra de las canciones, todo. Nada más le cambié el nombre. Come True You. Sí, pero en sus inicios, ¿verdad? Está ya. O sea, ¿quién es Mariah Carey? ¿Lo sabes? Ay, yo. Pero no es como un decirle que ama a nadie. Pues vino la arena y no la llenó. La trago, sí. Oye, Nati, la. ¿Qué? En Chris Parade Live va a salir ella, ¿verdad? La que hasta está mal. Sí. Yo vi la nota. Sí. Y también sale Ariana, ¿verdad? Sí. Pero es bien básica, no cambia nada. Es que, o sea, todas andan con vestidos largos así, y Ariana uno así pegadito. Es que así es, así es el personaje. Sí, pero no me agrada ella. No, es como que estoy viendo a Ariana con copete. ¿Qué es tu diferencia? Nada. Porque le pusieron hasta las mismas botas. Sí, exactamente. Sí. Y todas, o sea. Exactamente. Las demás sí sabes que son de ahí, y él no. Como que, mira, hicieron una colaboración con Ariana y ya. Más se vuelve bien porque. Ya tú sabes. Tati, la playera de mi madre. Tati, perro, no sé qué yo me. Porque se te vean, son negras. Irvin, ¿tienes un traigo que me puedes prestar? Ya no traigo, César, ¿no? ¿Para comprar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no vas a la papelería de aquí? Voy a ir. Y lo regalo. No, no. No, no.
¿Qué? Venga, güey, mermada con 180. O como Pati, no, cosa 300. Ay, hermana tan pendeja, se le quedó su polvo en un salón. ¿En dónde lo dejas? Seguramente la van a encontrar, Evelyn. Ya no lo vas a encontrar. O sea, ¿te pasa si se te queda un zapato, algo de ropa? Algo de aquí. Sí, te lo guardan, pero un polvo cualquier de esas de las 10 te lo puede llevar. Sí. Y sí, la Miraldis o Miraldis, espérate. A lo mejor este lo sacó su casa, ¿no? Safo es para empezar el show animal. Safo. 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 Voy con esta, ¿verdad? De rol. Porque no aventamos todas las mochilas atrás, no viene nada. Oigan, pero están las abiertas. ¿Están las abiertas? No, ahora está para allá. Julio. Hay que bajar. Por eso hay que bajar este. Y para que te atrevas ahí, culera. Sube, Pelayo, sube. ¿Quién falta? Nada más Nat y yo. Nat, sí. Ándale, trépate. Trépate. Ahí no te cala. No. ¿Te también? No. Ya, no me va a jugar, güey. Ya sé, Julio, vete para atrás. Sí. Bríncate. Sí, no, 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 bríncate. Ya, ya quedé. Bríncate. Ay, ah, me falta algo. ¿Qué te falta? La bandita. Ah, lo hicimos en la cara. Ándale, vete para atrás. Ándale, Julio, vete para atrás. No, Julio, no, 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 por mi bandita, por favor. Ándale, Evelyn, Julio, para atrás. Por mi bandita, la que va. Ándale, Evelyn, para atrás. Está colgada ahí. Eso es lo que te dijeron. Para ir más 3 y 3. Sí, está bien. Vete, Carmen, no te mueves aquí, por favor. Ay, déjame desabotar un poquito esta cosa. ¿Está grabando? Sí. Así, Evelyn. Güey, ya me siento la blogger famosa del mundo. A ver, acá estamos, amiga. A ver, te digo, Si te ves. Deja sacar la droga. Sí, la droga. Eres mi droga. Déjame encontrarlos para que no las. Bueno, ya valió. ¿Ya se acabó? Ay, pinche Willy, pensé que no tenías. Sí, ay, ya no viste que dije. Me traes unos chicles. Bueno, me das uno. ¿Me pueden dar uno? Claro, sí, sí, tal. Don Topa. ¿Y con quién topa? Atrás. Ay, güey. Tranquila. Está emocionado. ¿Ya se apagó? Vámonos. 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 No importa. Te estás tomando, ¿En serio? No, estoy jugando. Me arde. El chicle. ¿El chiquito? ¿Qué cosa? ¿El chiquito? No, el chicle. ¿Por qué no te cambias? Pues que no me la puse para que te arruga. Ay, yo con chaqueta. Ya se caló. De hecho. ¿Tú la quieres hacer? Sí. Para ponerla en tu cuerpo. ¿De quién los es la pies foto? De Julio. Ay, qué asco, ¿no? Ay, ¿ya ves? Qué miedo. Salud, salud. ¿Qué pasó? Salud, Melody. Es necrosis por exposición prolongada a muy bajas temperaturas. Se congeló la piel. Señor, no quería la pierna. A mí la verdad sí me gustaría ir a un concierto de Manu. Pero no pagarlo. No, sí, ya me dijimos hace poquito. Sí, pero si fue eso, no, yo gastaría todo. Porque no cante. Sí, pero hace mucho que no sube canal. Sube canal, que no sube. Videos, amiga, videos, se suben videos al canal. Y ahí no es el balance, ahora es el tigre, no sé qué. Ahora es el balance. No, esas son las bebidas como para el... Bebidas. Es como luces de que son capitas y de que lo abres y se ve de que así luces, pero no se llama luces, se llama tigre, no sé qué.